película. Es un día hermoso aquí en Grubingham y todo el mundo espera ansiosamente a la princesa amanecer para su coronación. La verdad, creo que estaría más nice esperar a mi príncipe azul. ¿Cascarrabias escapar de prisión? Yo creo que cada día que te levantas tienes que tener la conciencia de encontrar otra vez esa llave. Yo creo que es un trabajo de diario, creo que es algo que no se te puede olvidar porque fácilmente te pierdes en el vortex del trabajo, de la ciudad, de las emociones y se nos olvida muy rápido lo que aprendimos. Entonces se me hace muy lindo que una película le hable a los niños de esto, porque entonces crecen con este concepto. Y creo que es esencial que venga desde que eres chiquito, de aprender este concepto desde que eres chiquito y no como nosotros, ¿verdad? Que nos tocó ya grandes. Exacto. ¡Dulce! ¡Dulce libertad! Ahí viene Cascarrabias. ¿Eh? Ahí viene Cascarrabias. Ahí viene Cascarrabias. Ahí viene Cascarrabias. Es importante. Creo que como papás también, pues ahora sí que educar a nuestros hijos con el ejemplo, ¿no? Y no hay nada mejor que también que los hijos sientan y sepan que sus papás son felices, ¿no? Y entonces creo que, como dice Camila, es algo de día a día, que hay que luchar siempre por esa llavecita de la felicidad, ¿no? Y pasar por todas las emociones, que está bien también, ¿no? Para entonces poder encontrar esa felicidad. ¡Cámense todos! ¡Esto se va a poner pesado! En el nombre de la villanía, se acabó la ternura con mi hechizo de amargura. O sea, siempre un momento de quiebre es un momento de aprendizaje. Y creo que es bien bonito ver a estos personajes justo en este viaje donde están aprendiendo quiénes son en realidad. ¡Bien cocidos, Dingo! ¡Este hechizo los hará llorar! ¡Uy, ya le cayó el hechizo! ¿Estás bien? ¡Lo infeliz! ¡Me hace! ¡Muy